Hey. Saludos, mi hermano. Papá, ¿qué hay? Dándole gracias a Dios por compartir este momento contigo aquí. Gracias a Dios. Ya. Amén, amén. Gracias, gracias por invitarme nuevamente. Tú sabes que este espacio es tuyo, somos tuyos aquí en Cleveland y donde quiera que estemos. Gracias a ti por el apoyo incondicional y bendiciones. ¿Cómo está la familia? Muchas gracias, muchas gracias. Ahí también, gracias a Dios, ahí están, los niños están jugando y andan por ahí. A ver, tú siempre también. Gracias a Dios. Anderson, Exactamente. ¿cómo te sientes ahora que ya oficialmente anunciaste tu retiro definitivo del béisbol? Bueno, me siento bien, yo me siento bien, sabe que como uno como es, la verdad, nada es para siempre y uno tiene que aceptar que ya cuando el tiempo llega uno tiene que cogerlo suave y ya decir, sí, ya está bueno. Pero tú no estás lesionado ni nada de eso. No, gracias a Dios yo estoy perfectamente, yo estoy bien, en verdad. Gracias a Dios. O sea que si tú te dispones a jugar béisbol, tú lo puedes seguir haciendo. Claro que sí. Sí, a mí me sueltan ahí a tirar pelota y yo puedo hacer un lío todavía. Yo lo sé, yo sé que te encanta el béisbol. Sí, claro, a mí me encanta jugar béisbol, pero a veces la cosa ya llega el tiempo que uno tiene que tomar las decisiones y eso fue lo que hice y ya, oficialmente ya estoy retirado del béisbol profesional. Esto es primicia, había dado entrevista después que te retiraste. En verdad, sí me llamaron uno o dos gente, de la noticia de aquí, de Dominicana, así, vía Zoom, pero aquí en Instagram, primero, así. Señoras y señores, somos bendecidos en Béisbol Caliente RD. Tenemos la primicia de nuestro hermano Anderson Hernández anunciando su retiro oficial de béisbol. Te hago la pregunta porque mira, Nelson Cruz está por ahí, está enterito dando palos todavía. Claro, no, sí, hay muchísimos peloteros. Mira, ahora yo escuché ahí dije que Manny firmó para una liga de Italia, imagínate. Manny Ramírez va para Australia, Sydney, Australia. Y está para él, ese mío, ese chamaquito duro, duro, duro. A ti todo el mundo te quiere. Bien, y ahí está mi niña Alicia también, está reportando. Pues bien, mi Bendiciones para hermano, todos. amén. Sí, ya está bueno. Aparte que mira, como te decía, yo tengo 2 años que no juego verano, en liga de verano. Yo tengo. Y 2 años que no juego liga de verano. Y este año, mira cómo va con la pandemia y eso. Yo estaba aquí trancado en la casa, no estaba haciendo nada. He salido poco, entonces yo no quiero ir ahí al estadio, tú sabes, a llegar a empezar a practicar cuando empiece la práctica ya en octubre, qué sé yo, y empezar, no voy a tener tiempo a ponerme ready. Y en verdad ha pasado vergüenza no voy yo. Después de tanta gloria, ¿verdad? También. ¿Crees tú que se podrá jugar béisbol invernal en la República Dominicana este año? Bueno, ellos tienen esperanza, dicen que sí, que se va a jugar, que va a empezar el 15 de noviembre, sí, noviembre. Esperemos yo que sí, sea con fanático o no, pero tú sabes que se juegue por lo menos. Ahí está Silvania Alcántara, esta es mi sobrina, esa, hermana de Sergio. Bendiciones, bendiciones para ella. Anderson, ¿fue fácil o fue difícil tomar la decisión de retirarte? En verdad fue un poco difícil dejar que, como uno dice, no un viciado del béisbol. Yo mismo soy enfermo con el juego. Y me gusta mi béisbol. Pero en verdad yo tomé la decisión, pues yo vengo hace un tiempito pensando eso, hablándolo con mi esposa, mi familia. Y ya al final, como va todo esto, ya tomé la decisión. Por ahí está Héctor Luna, te envía saludos, no sé si lo viste. Mi compadre, esto Luna mi compadre, Eso escribió, compadre. este de los míos es. Muchas gracias, bendiciones para ti, mi hermano, también. Gracias, Héctor. Bueno, pues bien, ¿Tú te y es así. visualizas trabajando para
para alguna organización aquí en Estados Unidos o en República Dominicana en el futuro? A mí me gustaría, en verdad, yo soy una persona de béisbol y a mí me gusta también ayudar mucho, así que sí, yo estoy abierto a cualquier equipo que quiera que yo sea de coach o lo que sea, y trabajar en béisbol. A mí me gusta mi pelota y me gustaría seguir metido en mi sal, sea una liga menor, sea invierno, donde sea. Yo me río porque Manny dice que a él le gusta más jugar que enseñar, dice Manny Ramírez. En verdad, tú sabes que uno, ya que uno ha pasado casi su vida entera en esto, que uno va a querer seguir jugando, pero todo llega a su tiempo, y ya que uno no puede seguir jugando, por lo menos puede enseñar a las personas que necesiten esa ayuda. Anderson, ¿podrías tú explicarle? Porque he visto ya varias veces fanáticos de las Águilas Cibaeñas que realmente te quieren también, pero todavía tienen la espinita. Ellos creen que tú no quisiste jugar con las Águilas Cibaeñas y yo me siento mal cuando veo esos comentarios. ¿Podrías tú explicárselo, por favor? Yo lo voy a aplicar otra vez. Esto yo lo he dicho como, para decirlo así aquí, relajadamente, como 258 mil millones, punto 2, bajo el cero y llevo 4 de veces. Sí. Sí, otra vez. Yo iba a jugar. Yo fui a Santiago, yo practiqué un día, batié, paré mi rol, bien, me cujado, me dio mi uniforme, todo bien. Tenía el camino, me llaman. Alguien me llamó, privado obviamente, que no, que te vamos a quemar. Yo lo podía decir ya, así que me iba a hacer el teléfono, porque qué me importa, a mí me pueden decir lo que sea. Pero entonces al otro día llamaron a mi mamá, llamaron a mami y le dijeron, mire, si su hijo juega, nosotros lo que vamos a hacer, que a los hijos de él lo vamos a agarrar, y es pesado, que ya usted también. Entonces mi familia es lo más importante que yo tengo. No, hace mucho había dejado yo de jugar pelota, si ha sido por eso, ¿entiendes? Por mi familia yo hago lo que sea, y en verdad todo el dinero no se gana. Si sea un fanático, qué sé yo, como uno dice, loco, lo que sea, pero la gente se atreve a hacer un lío, entonces después dime, ¿quién es que va a salir perdiendo? Soy yo. Que dime, Dios libre, me le pasa algo a uno de los hijos míos, a mi mamá o mi esposa o lo que sea. ¿Entiendes? Entonces por eso yo No, y no lo voy a... grande es que tú no sabes quién te está llamando. Exactamente, uno no sabe. Y yo estaba cuando es en Grande Liga y todo, y esa gente vinieron, investigaron, pero no se pudo conseguir quién fue que llamó. Señor, está claro. Yo también he tratado de hablar, enviar mensajes, porque, ¿sabes? Veo muchas conversaciones en diferentes medios, como que tú no quisiste, pero no es la realidad. Esto es un trabajo y él quería jugar. Pero si yo no hubiese querido, desde que me dijeron a mí, porque ellos me llamaron antes de agarrarme en el draft, ellos me llamaron y me dijeron, mira, si nosotros te cogemos el draft, tú, y yo, claro que sí. Y ellos me cogieron y yo fui allá y todo. Y si yo no hubiese querido, yo digo, no, yo no voy a jugar con ustedes ya. ¿Entiendes? Pero así es, los fanáticos son así. Y el béisbol de allá, los fanáticos son duros. No, yo sé. Yo recuerdo que una vez querían matar a un pelotero, que era afuera, estaban con piedra, tigre ahí, esperando que saliera para romperle los vidrios de cuál es el vehículo de él, cuál es el vehículo para romper, dime. Entonces, eso no. Y ellos tienen que entender que eso es un deporte, sí, hay equipo, a todo el mundo le gusta ese equipo, pero nosotros no la pasamos tranquilo y disfrutamos, y si tenemos que beber un trago juntos, nos bebemos y cenamos. Tienen que dejar eso. Sí, ustedes defienden a su equipo, obviamente, pero no al nivel que llegar hasta ahí. Sí, Julián Tavares una vez me cuenta que él le ganó un juego fuerte al Licey en la capital y 7 guardias tuvieron que llevarlo al 9. Los militares tuvieron que sacarlo hasta el 9 a él. Es una cosa increíble, los fanáticos desesperan y quieren matar a uno, y en verdad uno se prepara para hacerlo mejor. A veces las cosas no le salen, uno no puede esforzar el mismo,
¿Qué tú crees? Que si eso hubiera sido fácil, todo el mundo fuera pelotero, porque yo conozco mucha gente que quisiera ser pelotero, ser profesional, y no es así, por algo es que no es todo el mundo que puede hacerlo. Hasta recoge bate es difícil. No te sabes, imagínate jugar el juego, y hay gente que no entiende eso, pero. En tu opinión personal, ¿deberían los Tigres del Licey retirar el número del menor? Bueno, yo en cuanto en eso yo no opino, si a ellos les sale, yo estoy dispuesto, sí, yo voy y si quieren hacer algo, pero si no, también estoy bien, yo gracias a Dios ya yo hice lo que tenía que hacer y me siento contento con eso. Es mi opinión personal. Para mí, Anderson Hernández es uno de los mejores peloteros de toda la historia del béisbol de la República Dominicana y un tremendo pelotero en los Tigres del Licey porque los números están ahí. Sí, gracias, gracias, gracias. Es así, yo mismo lo que hice fue hacer lo que yo sé hacer, jugar béisbol, y ya si ellos deciden que deberían, como dije, yo estoy viendo gente que pone así, que deberían retirar tu número, y si ellos quieren retirar ese número, bien, y si no, también, porque imagínate. Yo no puedo forzar y tratar de mandar lo que yo no puedo. Yo controlo lo que yo sé que yo puedo controlar. Y ya Correcto. yo lo que yo podría controlar que podía retirarme y ya yo lo hice. Y ya lo otro le toca a ellos si ellos quieren hacerlo. Y si no, también igual quedamos amigos y donde quiera que vea que sea, saludo igual con el mismo amor. Para mí los Tigres del Licey deberían hacerte un homenaje de despedida cuando si se juega béisbol este año, sería bien bonito. Sí, muchas personas en verdad me lo han dicho, me lo han preguntado. Y imagínate que yo les respondo, yo les digo, no sé, porque que eso son cosas de ellos, ya sabrán, ellos sabrán si lo hacen o no. Correcto. ¿Qué extraña o qué va a extrañar el menor del béisbol? Oh, jugar, obviamente. Está metido en lo lindo que es uno para hacer ese home play, base llena, el play llena y da su línea. Bien. Claro, y hacer sus jugaditas y cosas, pero ¿quién no? Yo voy a jugar mi fútbol y eso no es que yo me voy a quedar tranquilo en mi casa, yo voy a jugar mi fútbolcito por lo menos. Tú no vas a ser como Héctor Luna que le tiene miedo a la bola ahora. Oye, no, no, el compadre tiene miedo a la bola, no, oye, no. Yo voy a jugar mi fútbolcito, yo me llanto cuando se pueda. Ya, bueno, ya ahora, el año pasado, y en verano, antes de la pandemia, claro. Yo jugaba en ese bolsito en un equipo que tenemos de Ángel y compañía. De Ángelo Honduro. Y bueno, de Ángel, Cristian Guzmán, tenemos unos cuantos peloteros ahí que juegan. Sí, jugamos nuestros jueguitos de softball ahí y se pasa bien. Pero es increíble, Toluna me dice a mí que él no se atreve ni siquiera a agarrar un guante para parar, que le tiene miedo a la bola. Ah, no, así no. Él sabe que no, eso es diciendo. Sabe que no. Increíble. Sabe que no. ¿Qué te dicen tus amigos como Ronnie Belial, De Angelo, Bonifacio, Eri Aibar? ¿Qué te En verdad, dicen ahora que estás retirado tú? no, en verdad, tú sabes que todo el mundo está en su mundo, en su cosa, pero sí me han hablado y me han llamado y eso, y diciéndome, no, ya tomaste esa decisión de ahora en adelante, éxito en tu proyecto que tiene de aquí para adelante, en todo lo que piense hacer y eso, y yo le agradezco a todos los que me decían todos esos buenos deseos y que Dios mediante que se cumplan. ¿Tienes algunos proyectos en mente? Bueno, ahora mismo no, yo como está la pandemia, ¿sabes? Como le había dicho antes, y el hermano mío y yo tenemos un programita ahí de béisbol, pero ahora mismo con la pandemia y lo cerramos, no estamos dando práctica, y mandamos a los muchachos a su casa, pero voy a estar con él ahí hasta mientras tanto, y ya si aparece como estoy hablando, algún equipo y eso, yo me interesaría en trabajar ahí. ¿Ha tenido acercamiento de algunos equipos? Pero no, hasta el momento no. Estoy hablando aquí en donde yo vivo, en el residencial, vive una persona que trabaja con San Diego y me dijo, oye,
tráeme el currículum que yo lo deposito allá a ojos cerrados y te voy a recomendar porque tú, a ti yo te puedo recomendar a ojos cerrados. Ya, no, muchas gracias, hermano. Tú sabes, son de esas personas que saben cómo es uno. La humildad ante todo, y usted es una persona humilde. Así es, así es. ¿Qué extraña del béisbol organizado de los Estados Unidos? No, de Estados Unidos de todos lados, como te digo, la adrenalina del juego, estar ahí en el terreno, ya tengo 2 años que no sé lo que es eso, y aquí en Dominicana en invierno ya vieron que fue poco a veces que jugué. Esto fue de parte de lo que me hizo tomar la decisión de participación en los juegos, ya que en verdad van a decir no, pero por lo menos estaba ahí, pero es más la mala noche que uno pasa y coge que lo que uno está jugando y eso. Y tú sabes, no es fácil coger para San Pedro todos los días, porque yo iba y venía a diario para San Pedro y estar ahí sin jugar no un maíz. Entonces yo ya dije no, yo no voy a seguir ganando estos viajes para estar ahí sentado, haciendo nada, como quien dice. Obviamente yo sí hacía algo, yo a los muchachos más jóvenes hablaba con ellos, les daba consejos, que son cosas, pero en cuestión de participación de juego y eso, era nada. ¿Te sientes conforme con lo que lograste en tu carrera? 100%. 100%. En verdad, lo que a mí, ¿cómo te explico? No pude lograr, así que me dolió un poco, fue ganar este anillo Y que te lo quitaron ya. exactamente, que me lo quitan ya del nudillo. Ya yo tenía el anillo a mitad de dedo y me lo jalaron para atrás, pero después de todo lo que yo he hecho, gracias a Dios, sí, muy conforme, mira. Jugué en Estados Unidos, jugué en Japón, jugué en México, jugué aquí, me siento muy contento y de verdad muy, muy orgulloso de mí mismo al haber hecho todo lo que yo hice. En verdad no me pasó por la mente nunca que yo podía hacer todo eso, de verdad te lo digo, un chamaquito que lo que andaba vendiendo pan, limpiando zapatos y de repente, que firmó, se fue a Estados Unidos, jugó para Grandes Ligas, y ya está, Japón, México, ¿tú entiendes? Son cosas que en verdad yo valoro mucho y le doy muchas gracias a Dios por eso. Y siempre igual. No ha Claramente. cambiado. Bueno, el mismo tipo. El que me conoció cuando es y me conoce ahora, así mismo me dice, pero tú no cambias, yo no voy para qué. No hay necesidad. Yo que te conocí aquí en Cleveland, te vi jugando a nivel de Grandes Ligas igual. Exacto, Gracias a Dios. sí, yo no, gracias a Dios, sigo siendo el mismo. Tú sabes que esa crianza de mami y papi, gracias a Dios, y a ellos le doy de la crianza que me dieron. Y yo creo que eso fue parte de lo que me mantuvo más tiempo en béisbol. Anderson, si tuviera la oportunidad de cambiar algo en tu vida personal y profesional como beisbolista, ¿qué sería y por qué? Bueno, si pudiera cambiar algo, en verdad yo en béisbol no cambiaría nada. Nada. Y en mi vida personal, yo que hubiese querido cambiar, darle un poco más de tiempo a mi familia. Porque yo siempre andaba viajando, andaba aquí, ¿sabes? Y aunque ellos casi siempre iban y estaban conmigo, pero no se pasaban la mayoría de tiempo aquí en la casa, ¿entiendes? Eso, de estar con ellos más tiempo. Me dijiste anteriormente que ya hacía un tiempito que estaba pensando lo del retiro. ¿Con quién te sentaste a hablar para decir hace ya varios días para decir ya basta, voy a anunciar mi retiro? Aquí con mi esposa, en verdad, con mi esposa siempre veníamos hablando y ya el día que tomé la decisión yo me senté con ella y le dije, mira, ya llegó la hora, ya yo voy a... Y me dice, ¿verdad? Pero seguro, y yo, sí, yo estoy muy seguro, de verdad, ya yo estaba en la puerta bien, yo te apoyo y sí, con ella. Después la primera persona
La primera persona que supo cuando yo me retiré fue Félix Peguero, de Las Estrellas. Le hablé con él, le dije, mira, yo me voy a retirar, lo voy a anunciar ahorita, en un ratito, para que tengan eso claro y sepan, ¿sabes? Como yo pertenecía a Las Estrellas, como yo pertenezco a Las Estrellas, y me dijo, no, no hay problema, si esa es tu decisión y tú te sientes conforme con ella, nosotros estamos tranquilos y nada, y así fue, pero esa fue la primera persona en verdad que supo cuando, que yo me iba a retirar. Si los Tigres del Licey organizan un homenaje al menor Anderson Hernández, ¿tú irías? Oh, pero claro, porque sí. Yo no tengo resentimiento con nada, mi hermano. Yo voy a ir, porque aparte de todo lo que yo hice y eso, y jugué ahí en el liceo, yo soy liceísta de corazón también. Yo soy liceísta de pequeño. Claro que sí, que voy y recibo un homenaje y que me retiren y lo que sea. Te lo goza. Claro, como siempre lo he hecho. Como ese video que yo subí ayer, base llena, triple del menor. Ya sabes, sí, ese triple en verdad, no es por halagarme ni eso, pero ese triple fue que nos llevó al campeonato ese año, porque Sí. nosotros estábamos feos para la foto y después de ese triple el Licey se volvió loco y ganó todos los juegos. Me contaron una anécdota una vez que pasó en Santiago, un juego contra las Águilas, que ya tenían la caja de muertos prendida, el Licey perdiendo por varias carreras en el último inning y volvieron atrás y ganaron. Sí, nosotros hicimos eso muchas veces, en verdad. Muchas veces dejamos sancocho hecho, como dicen. También el año ese que nosotros ganamos, ¿qué es? 2005, 2006. Sí, que nosotros perdimos los primeros tres juegos y ya iban diciendo, no, que el año ya sale y eso, y nosotros le ganamos aquí, le ganamos allá, le ganamos aquí, le ganamos, y allá lo matamos y vinimos celebrando para acá el camino entero. Que el Licey tenía un equipo tremendo. Ustedes había que hacerle los 27 años para decirle el Licey perdió. Eso es así, porque fácilmente le armábamos un lío. Hubo un juego que por ahí anda un video que yo le di un triple a Lima. Este juego nosotros estábamos perdiendo. Yo estaba de 3-0, de 3-0 y Aibar también. Y por eso era que estaban ganando, porque nosotros no habíamos pasado. Y ahí vine yo y di el triple, después vino Eric y dio un toquecito eso corriendo, yo anoté, llevo a segunda, Napoleón le dio la línea y por ahí nos fuimos y le ganamos el partido. Eso era así, cuando nosotros no estábamos en base, esa carrera bajaba. Era difícil, un Luis Castillo y ese tipo de gente no Eso eran es así. fácil. Sí. Ahí tienes Exactamente. todo tu fanático enviándote saludos, corazones y Saludo un a todos, chorro de amor. son míos, todos, en verdad, todos, yo los quiero mucho a todos, en verdad, me sorprendí mucho, yo sé que hay muchos fanáticos, liceístas y eso, pero me sorprendí, en verdad, el cariño que me dieron todos cuando me retiré y todos los mensajes que me mandaron tan bonitos, muchísimas gracias, de verdad. Por ahí tenemos muchos fanáticos de las Águilas que te están escribiendo también. Sí. Como te dije, yo soy un arcoíris. Sí. Para el gusto de los colores, yo soy un arcoíris y todo el mundo me quiere. Yo creo que aparte del juego de béisbol, y tal, que dije, no, que tú me pusiste a llorar, que me pusiste a coger lucha. Sí, pero aparte de eso, ellos reconocen el trabajo que uno hace y saben que uno hizo un buen trabajo y eso, y tienen esta admiración por uno y que mira. De verdad, me quito la gorra ante ti y te digo, usted es un peloterazo. Yo, eso me hace sentir bien y se lo agradezco porque a veces tú sabes que son de otro equipo y no quieren saber de uno, pero muchos escogidistas de las Águilas, de los Gigantes. Mi hermano, usted es un tremendo pelotero, fue un tremendo pelotero y usted, en verdad, merece el respeto de todos nosotros. Es que no es fácil llegar hasta donde tú llegaste y en diferentes sitios del mundo y diferentes tipos de béisbol. Así es, yo he jugado en todos lados, mi hermano, gracias a Dios, y gracias a Dios me ha ido bien en casi en todas las partes. Pedro ¿Qué Méndez, recuerda?
¿Qué recuerda de la Serie del Caribe? Yo, en verdad, mira, para que tú veas, yo jugué casi en todos los países de la Serie del Caribe. Yo fui a México, yo fui a Venezuela, yo fui a Puerto Rico, yo jugué aquí y volví a México. Yo jugué 5 Series del Caribe, en verdad. Y sí, muy bien, muy bien, óyeme. Muy bien. Yo creo, no sé si la memoria no me falla, yo creo que yo tengo un récord en Serie del Caribe de 3 Series del Caribe o 2, no sé, de dar 4 hits en el primer partido. Tú En tienes primer. varios récords y con el equipo del Licey tienes casi todos. Ah, sí, no, ahí en el Licey sí, yo tengo mucho, pero, o sea, de la Serie del Caribe, como pregunto, creo que sí, que tengo ese récord de dar 4 hits en el primer día de la Serie del Caribe, en 2 o 3 Series del Caribe, creo que más. En ese tiempo, siempre cuando el Licey salía a representar a República Dominicana, todos los dominicanos estábamos. Ya decíamos, bueno, la corona viene para acá. Así es, gracias a Dios nos iba bien. Hubieron unos cuantos años que no se pudo, pero sí, se jugó pelota fuerte. ¿Qué recuerda Anderson Hernández en ese tiempo de los menores? Explícale al público que quizá no sabe cómo nació eso. ¿Y cuál era la chispa que encendía ese fuego que tenían los menores? Eso empezó el 2005, el año que yo gané el novato del año. Yo en el 2004 había jugado 2 o 3 juegos, pero en el 2005 fue que yo hice el debut, que hice Opening Day y todo. Y no, no, los primeros 6 juegos yo no jugué. Entonces me pusieron un juego, yo di como 3 o 4 hits. Y al otro día me sentaron. Y uno que se llama Edwin, recuerdo, empezó a decir los menores, queremos los menores, pero nadie sabía de qué él estaba hablando. Los menores, y al final era nosotros que estaba diciendo, a Ibali y yo, que nos pusieran a nosotros. Y cuando al otro día me pusieron a jugar, me dijeron, ya son los menores y eso, y empezamos nosotros a volvernos locos dando palos, y por ahí se fue los menores. Hasta el sol de hoy. Mira, hay gente que está de Japón, mi hermano, mira, Debunande, ese se puso ese nombre, Debunande. Por mí. Debu y el final de mi apellido, del Nande, Está desde Japón. de Japón, así mismo. Esos son de la gente fanático full de Japón. Imagínate, es para ti motivo de orgullo. Claro. El de Bunande, Dalia Budés, está preguntando ahí algo, ya responde ahorita. Pues bien, Okay. ya tú sabes, y es así, la gente quiere a uno, que eso es lo importante, y gracias a Dios uno se ha ganado el cariño de la gente. Me dijiste que ustedes tienen un proyecto como de una escuela de béisbol. Ya eso sería para el año que viene, ¿verdad? No, claro, porque esta pandemia esto, y este toque de queda y esta cosa, ya mira, fueron 45 días más. Imagínate, y hay que cuidar a su muchacho también, ¿sabes? Uno tiene que cuidarse, eso ha embromado toda la pandemia, pero hay que cogerlo suave y esperar que pase todo eso y que Dios mediante uno pueda el año que viene retomar otra vez y seguir. Anderson, ¿considera tú, o mejor dicho, el manager que mejor te trató en tu carrera en las grandes ligas y en el deporte del béisbol en la República Dominicana? Ahí voy. El pollito, ese es mío, ese también es pelotero de México, de lo mío, Delgado. El pollo, mira aquí, tú sabes, donde estoy en verdad fue que me dio el chance de jugar y me dio la oportunidad. Y en Estados Unidos, Maniata, obviamente, Maniata, yo jugué en 3 equipos con Maniata, en verdad. Cuando yo conocí a Maniata fue cuando yo llegué a los Mets. Él estaba ahí en el equipo de tercera. Entonces, después cuando me cambiaron
a los nacionales cuando él fue el manager, fue que gestionó eso para que me lleven para allá. Y después me llevan a Cleveland con el mismo, con Maniata, o sea, con Maniata fue. O sea, las cosas se ganan. Tú te lo ganaste por tu mérito de pelotero. Sí, él sabe lo que uno podía hacer, gracias a Dios, y él eso lo valoró, y yo le agradezco mucho, de verdad, que me dio, ay, perdón, me dio el chance y la oportunidad de estar ahí. Mira, y cuando a mí me cambiaron para los nacionales, yo estaba en los Mets, y yo ese año me estaba yendo mal, y no era porque yo me estaba ponchando y dando, no, yo dando líneas encendía, y pero salían de frente o salía alguien por allá, se tiraba y me la paraba. Y este año que me cambiaron, yo estaba bateando 2-0-2 con 400 turnos, y no, pues, me llegué para ningún lado. Para subir ese promedio ahí, ya tú sabes, no podía. Y me cambiaron así, y yo fui derecho, yo estaba en Triple A y fui derecho para Grandes Ligas. Y ese primer día yo di 3 hits. 3 hits, por ahí me fui, después di 4, después di 2, así, pues fui. Y yo batí como 380 en un ratito. Eso te valió para seguir en Grandes Ligas, o sea, el trabajo. Exacto, eso ya con eso que yo hice ahí cuando me cambiaron, yo creo, fue un mes y algo, yo fui como 80 turnos. Ajá. Y ya ese tiempito que yo duré, para el año siguiente, me aseguró un puesto ahí para luchar por el segunda base de todos los días, y en entrenamiento me lo gané. Yo me río, ahí te están dejando unos comentarios, parece que te conoce el que. No, 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 no me fijé. No me fijé, pero bueno. Dice que jugaban juntos, no sé. A ver. Anderson, tu tesoro más preciado. Mi tesoro más preciado, mi familia, mi hermano. Mi familia, mis hijos, mi mamá, mi esposa. Eso es lo que yo, mis hermanos, ese es mi tesoro más preciado de mí. Si vieras a Dios en este instante, ¿qué le dijera? Si yo era bien distante, bueno, que de la cosa mala que yo he hecho, que me la perdone. Y él, bueno, él sabe mi corazón, él sabe la persona que yo soy, que tú sabes, en verdad yo no puedo decir no, que yo soy un santo, pero muy poca cosa, yo creo que me va a perdonar porque yo tampoco soy tan malo. Pero, Son cositas que nos pasan a todos. exactamente, pero que sí, que de la cosita mala que yo he hecho, que no sean desagrados, que me perdonen. Está bien. ¿Cómo ve nuestro país, beisbolísticamente hablando, con estos muchachos que tenemos ahora representándonos? Óyeme, esos muchachos están encendidos, esos muchachos están increíbles. Mira ese Tati, el mismo Vladimir, óyeme, esto es increíble, esos muchachos están encendidos de verdad. Se te queda Juan Soto. Soto y Devers, óyeme, no, Y sí, este otro o muchacho de los White Sox. pero en verdad hay muchos, Jiménez de White Sox, el mismo Teoscar Hernández, que es jovencito, pero está metiendo mano ya, está representando. Hay uno ahí que está diciendo que yo estaba en Arizona y no veo un coco, que me excuse, que yo nunca he estado en Arizona, mi hermano, yo no sé, él me está confundiendo. Por eso yo digo, sabes que yo desde que te conozco tú siempre has sido un pelotero bueno, tú sabes. Tal vez ustedes jugaban con Caco Muñeca por ahí, uno no sabe. Claro, porque él dice que estábamos en Arizona juntos y que yo no daba un coco. Yo nunca estuve en Arizona. Yo sí estuve donde estaba Arizona, pero era con Colorado. Yo nunca estuve con Arizona. Yo nunca fui a Arizona, a hacer playa. Se te quedó un bebé por ahí de lo que mencionaste, Nelson Cruz, que está bateando más que todo el mundo. Ah, sí, el niño, ese Julio Ló, ese está encendido, ese hombre, pero ese hombre siempre ha sido. Sí, yo te voy a contar algo de Nelson Cruz. Cuando estábamos en Triple A, sí, estábamos en Triple A, yo recuerdo, yo estaba ahí en Texas, y yo estaba con Houston, sí, creo que era conmigo. Esa gente lo querían meter a pitcher. A pitcher, él lo quería, lo querían meter a pitcher.
Y yo recuerdo que cuando eso, había un equipo japonés que estaban atrás de ella, tú sabes, para darle la funda. Entonces ni lo dejaban y querían meterlo a pitcher. Y él que no, y mira el bateador que no es un cruz. O sea, el hombre trabaja. Sí, claro, el hombre es un caballo, el hombre se faja. Mira, ahí está Luis Vázquez, el submarino del Licey, el compañero. Ese hombre que tira duro por ahí abajo, Jehová, Dios. El pitcher más difícil que tú has enfrentado en tu carrera. El más difícil que yo he enfrentado en mi carrera, yo me he enfrentado a unos caballos, pero que gracias a Dios, yo no entiendo qué vaina era, que a los caballos era que yo le daba su tabla más fácil. Pero yo me he enfrentado a unos cuantos tigres. Bueno, Mariano Rivera, en verdad. Señor, ese señor era culebra que tiraba pajón. Era doble en el medio y cuando le hacía swing era con el nudillo el bate que le daba. Ese hombre, Dios mío. Pero sí, ese tipo estaba increíble. Sí, cuando tú estabas aquí en Cleveland alguna vez, yo estaba hablando con mi compadre Andy Marte y Peralta. Y Johnny Peralta me dijo eso mismo, que él veía que la bola venía aquí y se le perdía. Pues muchachos, era de aquí, llegaban aquí, así, ¡fua! Pero rápido, que tú no te daba tiempo, cuando tú ibas a hacer el swing, ya la bola estaba en los dedos. Mira, por ahí también está Alexis Candelario, ¡ey! De lo mío, el Cande. ¡Ey, chiste! Bendiciones. Ese tipo estaba increíble, la bola se le movía demasiado. Increíble es poco, un solo lanzamiento, Salón de la Fama. ¿Qué más se puede pedir? Mismo, así mismo. Ese hombre te decía, voy por el declarado. Y tú, por más que trataba, sí, había muchos que se le quedaban ahí, le daban su palo, claro, pero ese core se movía demasiado, demasiado, se movía ese pichón. El pitcher que tú consideras que te era más fácil para tú batearle. Ay, Dios, lo tengo, el difunto Lima. El difunto Lima yo no lo podía ver, ¿verdad? Yo le veía la bola como un melón. Le daba línea que la metiera mucho. Wow. Y yo, en verdad, mira, yo me enfrenté a Lissinkun, yo sé que tú sabes quién es Lissinkun. Y cuando eso, yo recuerdo que él había ganado Cy Young y todo, cuando estábamos en Nacionales y jugábamos contra ellos. Y ese día todo el mundo estaba ahí enfermo. Y yo, aquí, pero El pues. de los gigantes, tú dices. Sí, exacto. Lissinkun, ajá, el que tiraba rarito, los gigantes. Y nadie quería jugar, se dijo a Capri y el tipo, y todo el mundo dijo que estaba malo, pero era para no jugar, tú sabes que se pensaba que ya iba 4-0, yo ahí siempre lo tengo pendejo, ¿verdad? Y nadie, ese tipo, yo le batí como, lo que le batí como 600, ¿verdad? A ese tipo. Le di un par de Y cambimbazos, ese era duro. Ese era sí, el duro. tipo, le di su cambimbazo. A Lester también le di su planazo. El tour de Boston. Sí, Así, sí. a Vivebatia le di su doble, sus jonrones también. Yo di un par de cambimbazos, un par de caballos. Entonces, los pinches que nadie sabía quién era, eso era lo que me decían, ¿no? Pedro Liriano, saludo, hermano. Ese es mío, mi hermanito. Amigos. Ese es mío, ese Liriano. Mucho tiempo ahí, digamos, con el Licey. Por ahí está, bendiciones, gracias por tu apoyo. Anderson, si te llaman, vamos a poner de las Águilas Cibaeñas para trabajar, y perdón a los fanáticos, esto no es nada personal. Tú trabajarías con las Águilas Cibaeñas si te llamaran. Yo soy profesional y yo con que sea. Si en verdad me llaman y me conviene, pero también tenemos que hablar de si me. Si veo que el trabajo sí vale la pena, claro que sí, que voy, claro que sí. Donde sea, cualquier equipo, de verdad que sí. Bueno, fanático Aguilucho, lo ven ahí, Anderson Hernández es de ustedes también, un ser humano maravilloso, un hermano, nada personal. Así es, así es. ¿Sabía que Luis Polonia va a dirigir en Puerto Rico el año que viene, si Dios quiere? Ah, no, no sabía, no. Mira, no está bien, muy bien para eso. Felicidades para él, de verdad, y espero que Dios lo acompañe y le vaya muy bien. Sí, yo creo que él tiene capacidad y conocimiento de sobra para ser dirigente. Así es, mucho tiempo, la pelota, o sea, él conoce el juego.
Correcto. ¿A cuáles de tus compañeros de los Tigres del Licey es con lo que más mantiene comunicación actualmente? Yo, compañero, con Emilio Bonifacio, con el mismo Eri, claro, con mi sobrino, que obvio, y yo hablo mucho con Carlos Pérez, con De Angelo y ellos, sí. Casi todo. Yo, tú sabes, como le dije, yo soy un tipo que me llevo con todo el mundo. Mira como dice uno aquí, que el mira eso. Uno no quiere saber de mí, pero yo sí quiero saber de él. Yo no llevo rencor a nadie, yo quiero a todo el mundo igualito. Tú sabes que ayer en el live con Héctor Luna le dice un fanático a Héctor Luna que a él no le gustaba el béisbol. Dice Héctor Luna, pero yo no entiendo, jugué 19 años. Claro, yo no entiendo qué cosa. Yo, ¿cómo es que a uno no le gusta? Pero yo no entiendo. Pero eso es lo que te digo, hay gente que yo no entiendo, hacen comentarios como raros fuera de lugar, pero así es. Hay que respetar. Señores, el que no ha estado involucrado en el béisbol, yo soy un bendecido de Dios que he estado aquí y he caminado en las grandes ligas desde las menores hasta arriba y he visto cómo estos muchachos se esfuerzan para hacer su trabajo y representar la bandera tricolor. Ellos son héroes. Los que no han estado aquí en Estados Unidos y lo han visto a ellos, no saben. Ese ser humano que está ahí, Anderson Hernández, es un héroe para mí, un héroe dominicano. Todo dominicano que llega a Grandes Ligas y nos representa son héroes. Debemos respetarlos. Claro, no, entre parte de la persona a veces creen que uno llegó al estadio, vamos a jugar y ya, y se fue, no, eso no es así. La gente cree que uno llega al play a jugar y no ve la lucha y el trabajo que se pasa en ese proceso. A veces desde la 1 de la tarde tienen que estar ahí, salen a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, la gente no sabe. No, y depende, si tú tengas la liga va un poco más cómodo, pero eso es liga menor. Que tú tienes que viajar 14, 15 horas en una guagua después de un juego. Mira, para después llegar y jugar. ¿Y si la guagua se daña? Ya lo sabes, viejo, yo tengo mucho. Eso es increíble, parte de la vida. Anderson, ya estamos casi llegando a la parte final porque tú nos has dado mucho de tu tiempo. Gracias de corazón por tu apoyo, por tu amistad. Yo te deseo lo mejor en cualquier etapa de tu vida, cualquier proyecto que lleves a cabo, que Dios te bendiga y que siga humilde como lo eres. Mándame, muchas gracias, ¿no? Gracias a ti por acordarte de mí e invitarme, tú sabes que yo soy de ustedes y cuando sea, aquí estamos, ¿verdad que sí? Y a todos esos fanáticos, muchas gracias por estar ahí y los comentarios, gracias de verdad. Envíale por favor un mensaje al pueblo dominicano. Ya en la primera vez que te entrevisté te dije lo mismo, pero esta pandemia sigue ahí, esto no se va a terminar ahora, y por favor envíale un mensaje a ver si te escuchan. Sí, nada, que se cuiden mucho, que tienen que seguir el distanciamiento este, que la cosa no está bien, no es que se esté muriendo tanta gente, ¿sabes? Es una pandemia, pero en verdad pa lo infectado que hay, los muertos no son así como están así para asustarse tanto, pero esto es una enfermedad y hay que evitar que se pongan su mascarilla si tienen que ponerse, el distanciamiento, lavarse su mano, su ejercicio y su cosa, y estar lo menos en la calle, en el medio posible. Anderson, disculpa, desde Santiago, Yulisa Vargas dice que para ella tú también eres un héroe. Mira, una fanática de las Águilas de Santiago. Muchas gracias. No, sí, yo tengo mucha gente de Santiago me quieren, de verdad. El arco iris. Así es, como te dije. Uno dice que para el gusto de los colores, pero yo soy un arco iris. Exacto. Bueno, hermano, si quieres enviarle un mensaje a tu fanaticada, también te voy a pedir un favor a tus seguidores que
me le pida por favor que sigan este proyecto Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Claro, claro, que sí, síganlo, síganlo. Ya ustedes entran ahí, Béisbol Caliente, y metan mano ahí, que ese de los buenos, síganlo, síganlo, apóyanlo, de verdad que sí. Ya tú sabes, mi hermano, se te quiere mucho, que Dios te bendiga y gracias, un abrazo. Bien, mi hermano, cuídense mucho y gracias, bendiciones.